fallen god, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Hear my vow. My vow of defiance. De Lord of the Fallen es un juego que salió en el 2014, que tuvo muchísima repercusión en el mundo del Soul, porque es, vaya, esto es, aunque es un RPG, pero esto es totalmente de la saga Soul. Entonces vamos a iniciar el juego, a ver qué es lo que hago después con la serie, si la sigo o no. Yo ya lo conocía cuando salió en su momento, y ahora en Play 4 no lo he conocido, lo he conocido en Play 3. En Play 4 Play 4 también lo estuve moviendo, pero en este canal no llegué a hacer nada. En cualquier caso, ya llevo mucho tiempo que no toco el juego y vamos a ver cómo, porque yo lo conocía muy bien este juego, pero ahora, yo qué sé, ha pasado un par de años por lo menos que no toco yo esto. Pero está muy bien. Y aquí vamos a hacer una zona secreta. Aquí al principio de Keystone, de la ciudadela de Keystone, que es esta parte, que es la que voy a hacer. Y además una zona muy difícil. Que yo recuerde, es condenadamente difícil. Es un juego este muy jodidamente difícil, ¿eh? De verdad, que el que no lo haya jugado, que se prepare, ¿eh? Porque esto es súper difícil. Aquí ahora mismo esto es un tutorial de lucha. Que si esto fuera así después, a la hora de la verdad, pues esto estaría chupado. Pero de verdad que esto no se parece nada a la verdad. De momento, vas tú a cargarte a un enemigo con un solo golpe. Pero bueno, aquí en el tutorial te dice más o menos algo. Algo para más o menos tirar. Pero que no, que esto es la práctica y ya se verá que no. De hecho, yo me tengo que acordar de muchas cosas del juego. Aquí ahora vamos a ir cogiendo todos los coleccionables estos. Y ahora vamos a hablar con Caslo, que es el mago que nos está ayudando aquí para buscar antanas. Mismo vamos a tener ya mismo el primer boss. You're no use to me if you bleed to death. I will try to spare you the inconvenience of my death. Al principio, yo es que trato de ir acordándome. Me parece que vamos con 4 pociones. Pero podemos ir aumentando a medida que encontramos botellas vacías. Vamos a ver, porque eso normalmente está en los cofres.
Aunque Kaslov te da una, este personaje que está aquí te va a dar una. Quiero recordar que te da una. Dentro de un ratito, cuando hagamos una cosa que vamos a hacer, debe de darte una. De momento vamos a decirle que cómo abro la puerta. A ver cómo coño abro la puerta, porque es que claro, si no abro la puerta... El boss está ahí, justo detrás de la puerta, pero antes tenemos que buscar la llave. Nos vamos a venir por aquí. Primero aquí, este no tiene nada, ¿no? Luego la filosofía del juego es muy parecida a los Dark Souls, ¿eh? Viene, si os digo, bastante copiada de Demon Souls, porque si tú mueres, todas las mejoras que tú hayas conseguido hasta ese momento se quedan ahí. Si vuelves a ese sitio sin morir, las recuperas. Aquí en este caso son mejoras, no almas. Bien, pero si mueres, todos los enemigos que estén muertos vuelven a aparecer. ¿Vale? Ya lo veréis. Esto no tiene un flujo de salir unas pocas de veces y después no salen más, ¿no? Aquí este, por ejemplo, está muerto y si yo muero, vuelvo a estar vivo. Con que ahora mismo os diga nada más que eso, es suficiente. Más adelante, esta información será ampliada con otra cosilla más. Pero de momento basta con saber que si muero, nacen todos. Otra vez vivo. Estos son los infectados, los más fáciles del juego. Te pueden chupetear, como te cojan bien. Tenemos un problema, que es la energía, la estamina, que se nos gasta rápido, y si se nos gasta nos queda que no podemos dar ni un golpe. Bueno, aquí hay algo, ¿vale? Aquí hay un cofre. Hemos encontrado, pues, una botella vacía. Es una poción. Ahora debería de tener 5 botellas en vez de 4. ¿Vale? Me parece que cuando llega un determinado número ya no puedes tener más. No me acuerdo. Es que, claro, esto hace tanto tiempo ya que no me puedo acordar. Aquí había algo que leer, otro coleccionable. Pero de momento la llave no la hemos encontrado. It does not feel like poison in my veins, more like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease. Esa gente está ciega, ¿eh? Están ciegos. No ven absolutamente nada. Pero se mueven muy rápido. Aquí tenemos otro coleccionable más, no me acuerdo lo que hay aquí, como es lógico, otro de estos. Vale. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel it. You can always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please, please, be safe. Aquí tenemos otro portal, pero está inactivo, ¿eh? Pero ojo, cuidado con este portal, que no se nos olvide volver aquí, ¿eh? Cuando matemos al primer boss del juego que está aquí, cuando lo matemos, tenemos que volver aquí, ¿eh? Tenemos que volver aquí porque entonces estará activo y vamos a tener una serie de premios. Bueno, ya la llave ya nos está diciendo que volvamos con caso. Mira, un golpe visceral. Cada arma tiene su golpe visceral, ¿eh? Cada arma tiene un estilo distinto de acometer este ataque. En la daga, pues es un
un arrebañamiento que te hace hacia arriba y ya está. Pero luego hay otras armas que tienen otro tipo de ataque que están muy bien. Ya se irán viendo. Pero de momento yo voy a volver. No voy a seguir hacia arriba, porque hay un enemigo que me puede quitar vida. Y la necesito la vida para enfrentarme ahora al boss. Porque arriba, lo único que había, me parece que era una poción de energía. Entonces no merece la pena ahora mismo. Tenemos que volver aquí ahora. En cuanto acabemos con el boss. Ya he anunciado en el vídeo que aquí hay una zona secreta, ¿vale? La zona secreta os la diré cuando llegue el momento. No es precisamente una que está aquí a mi espalda, no. Esa no es. Esa también habrá que verla ahora después. Pero no, no me refiero a esa zona secreta. Me refiero a una que va a ser muy jodida. Bueno, yo cuando la hice me acuerdo que morí un puñado de veces. Ahora vamos a ver primero, vamos a lo que vamos. Aquí tenemos al carcelero, me parece que es este, el primer boss. Que en realidad es fácil. Este es el más fácil del juego. Por eso también es el primero. Le hemos dicho a Cathlo, ojo, que se me ha olvidado decirlo, a Cathlo le hemos dicho que me ayude. Antes de entrar aquí, ¿eh? Y con esto no ha dado otra botella vacía, ¿eh? Ya que debo de llevar 6 para poder cargar 6 pociones. Es que se me ha olvidado hablando, pero antes de entrar teníamos la opción de decirle quédate aquí o ayúdame. Al decir ayúdame nos da esa otra poción. Bueno, vamos a lo que el primer bombazo no hay quien me lo quite, porque es que viene tan rápido que cojo el control demasiado tarde. Este es el único momento importante para hacerle daño. Joder. Llevamos una especie de rodela como escudo, que es una mierda. Pero es que no podemos llevar tampoco mucho peso. No podemos llevar un buen escudo porque es que no tenemos... Vaya que nos quedaríamos sin poder movernos. Aparte que no llevamos el escudo, no lo hemos encontrado. Ese escudo hay que encontrarlo. Lo está en el inicio. Tranquilo que todo llegará. Todo llegará. Bueno, hemos entrado en otra fase del combate. Esto tiene 4 fases. Aunque esta es muy parecida a la primera. Es muy parecida a la primera. Pasa que llevo un arma que es una mierda. Bueno, los tipos de... Al hacer el personaje, yo he escogido el de armadura ligera. Puedo escoger el de armadura pesada, me ha pillado bien ahora, o el de armadura mediana. ¿Vale? Yo he escogido armadura ligera, que empiezo con unas dagas que no hacen apenas daño. Puedo llevar armas, por supuesto, pero cuando vaya subiendo a nivel.
Cuando haces ataque, cuidado con el escudo, ¿eh? Ah, otra cosa que me he olvidado comentar, ¿eh? Para los que hayan llegado viendo el juego hasta aquí. Este juego vale en Play Store ahora mismo 4 euros, ¿eh? En HD, por supuesto. Y por eso lo he querido traer, porque ya es que, vaya, si voy a esperar a que me lo pongan gratis, merece la pena, porque este juego he leído por ahí que hay prevista una segunda parte. He leído por ahí el Lord of the Fallen en la segunda puerta dentro del juego, y digo, pues venga, vamos a subir algo de porque esto es rock y este canal mío es de rock, así que no debe de faltar este juego. Comprendo que es antiguo ya, pero muy bueno. Y muy condenadamente difícil. Ya lo veréis. Muy difícil. Aquí el personaje es uno. No podemos cambiar de personaje ni ponerlo como nosotros nos vamos. Bueno, entramos en la última fase de este. Mira ahora los sistemas de ataque que tiene. Ya ahora se ha vuelto loquito perdido. Pero bueno, el ataque después para poderle hacerle daño es este mismo. Así que aprovechamos. Tengo ya casi, ¿no? Bueno, pues nuestro primer ha caído. Nos va a dar aquí ahora un emblema, creo que era, quiero recordar, que era como un emblema del carcelero, ¿no? A ver. Primer carcelero, vale. Muy bien, ahí tenemos el punto de control ahí enfrente para guardar tanto la partida como aumentar nuestras habilidades, recuperar las pócimas perdidas. O sea, en el momento que entremos ahí, las pócimas se nos cargan todas. Aquí se nos hace una pequeña descripción de lo que hay. Ahora vamos a ver si esto que yo tengo, que estaría conveniente gastarlo ya, porque yo no he hecho nada de esto. Si empleamos el R2, cargamos los atributos de la fuerza, la vitalidad, la fe, etcétera. Y si nos vamos al L2... lo que vamos a cargar es la potencia de los hechizos, que de momento no tenemos ninguno, ¿no? Pero ya podemos activar uno, ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer, los hechizos, hay uno muy importante. Vamos a coger este. No, esto no es, porque claro, es que cada personaje, según lo que tú seas, armadura ligera, pesada o tal, tiene también sus... Aunque esto podemos coger cualquiera para los tres tipos de armadura, yo he escogido esta modalidad de hechizo. Hay otros dos que no he utilizado, estos que son los que más conozco. Y ya pues tengo el primero habilitado y así se va a quedar, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que salir de aquí y volver otra vez a la parte esta, para ir a ese portal que yo os he comentado, que hay un premio. ¿Vale? Vamos para allá. No me acuerdo si los enemigos ahora están vivos o están muertos. Siguen estando muertos, claro. O sea, ¿por qué? Porque yo no he muerto. Si yo hubiera muerto, estarían vivos. Aunque quiero recordar que cuando yo salga del portal, ¿están otra vez vivos? No recuerdo bien esto, ahora lo vamos a ver. No recuerdo si saliendo de aquí ahora del portal están vivos todos o no. Vamos a entrar aquí.
cosa que antes no podíamos. ¿Por qué? Porque el boss tenía que morir. ¿Vale? Y aquí hay unos cofres aquí delante. Es simplemente lo que tenemos que hacer es ir a los cofres, nada de investigar por aquí, ¿eh? Nos vamos a los cofres. Y vamos a ver qué encontramos. Otra botella de poción vacía y discípulo de fiel armadura. Esto me parece que es un anillo. Que nos aumentará algo, ya lo miraremos. Fragmento de fusión de fantasma. Escudo bastión. Esto no me lo voy a poder poner yo ahora mismo todavía. Y aquí, pues más fragmento de magia, fragmento de pequeña de runa desconocida. Las runas nos van a servir mayormente, que yo recuerde, para abrir ciertos cofres, También servirán para otra cosa más, pero de luego para abrir ciertos cofres, hay ciertos cofres que nos dicen, necesito una runa. Si no tenemos runa, no podemos abrirlo. Siempre es conveniente utilizar la runa, Nos podemos encontrar dentro del cofre hasta, a lo mejor, hasta un punto de habilidad. O sea que es conveniente hacerlo. Esta gente, no fui yo por ese. Y es que, mira, están abiertos, están todos vivos. Lo que yo he comentado antes, que al salir de aquí están todos vivos otra vez. Pues yo no voy a pelear ahora con ninguno. Quítate del medio, capullo. Coño. La estamina no vea cómo me hace las putadas bien hechas, porque se gasta rápido, Se gasta, pero rápido, rápido la estamina. Él sí va a venir por mí, míralo. Bueno, ahora vamos a pelear con él. Este es el que en un principio del juego nos cargamos con un rollo de eso. Ahora no va a hacer igual. El Arakiri. Esto sí hace daño, esto sí lo podemos hacer, esto sí hace daño. Bien, aquí todavía quedan otras cosas que hacer, Pero no podemos ahora, Porque nos falta una llave. Una llave. Así que no podemos. Entonces vamos a ir ahora a... Vamos a guardar aquí, vamos a gastar esto aquí al rollo este. Y ahora... vamos a ir a esa zona secreta, Vamos a ir a esa zona secreta. Aquí no había nada, ¿no? Tengo que mirar porque no me acuerdo. Esto para ir despacito detrás de él y cogerlo por sorpresa, claro. Pero ya me parece que no, que he entrado muy rápido aquí. Ya no, ya me ha visto. Bueno, me ha visto. Este está pegado como yo que sé. No me fío por la estamina. Aquí se gasta la estamina, esta se gasta rápido, Aquí había un cofre, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? Pues esto es una armadura, pero es de pesado. Esto no me lo voy a poder poner nunca. Debería tal vez de haberme la dado según lo que yo soy, que soy armadura ligera, pues no me la ha dado, pesada. Esto no podemos entrar por aquí, esto no olvidamos ahora. Entonces vamos por partes. Aquí un enemigo ahora. Y este es de los que menos me gustan, pues son los que más me pueden joder. Esto aquí, en esta zona tan pequeña, me cuesta mucho trabajo pelear con este capullo. Me cuesta trabajo, porque es que esto es muy pequeño. Entonces siempre me va a bajar la vida. Por eso no quise arriba pelear con el otro.
Mira, ya me he gastado dos pociones, ¿vale? Ahora tengo cuatro ya, luego yo en realidad empiezo con seis. La que me ha dado Casio y la otra que hemos encontrado antes, ¿vale? O sea que yo ya tengo, por lo menos pociones llevo seis. Atento, ¿eh? Aquí en esta escalera hay una parte aquí que hay una llave muy importante, ¿eh? Pero ahora mismo vamos a dejarla, ahora vamos a ir a la zona secreta, ¿eh? Que es lo que os he comentado. Toma Arakiri, querido. Ahí hay un cofre, pero aquí hay un enemigo, ¿no? Vamos a ir por él. Quieto. We can't stand against such forces much longer. We must find a place to hide. A place with walls and soldiers, mighty Antanas. We will be on our way. Antanas, no le quedan Antanas para aparecer aquí en el juego. Joder. Bueno, este es un muro que se puede romper, ¿vale? Y esta es la zona secreta. Ahora me tengo que acordar cómo coño se rompía esto. Porque esto se rompía con el escudo, pero con este escudo tan repugnante que yo tengo, no sé cómo coño. Vamos a abrir el cofre, vamos a ir primero. Pero vaya que esto se rompe con el escudo, tirando hacia allá. A ver, vamos a ver, va quieto, que no cunda el pánico, ¿no? Pues no. No, no me acuerdo cómo se hace. No sé que tengo que coger carrerilla, pero que no es así. Le tengo que dar algún botón que no me acuerdo. Yo me gusta decir las cosas como son. No me acuerdo. No. ¿Cómo coño se rompe esto? A ver. Esto lo rompo yo por cojones, ¿eh? Ahora me he comido una poción de salud. De esta no te lo pierdas. Cago en la puta. Y ahora estoy colocando aquí y estoy utilizando con el triángulo, pues, el único poder de magia que tengo, que es este. Es una especie de ceñuelo, ¿no? Pero que esto aquí es una food Estambul. Y me acabo de gastar una poción de vida. Vale, ¿cómo coño rompo yo esto? No me acuerdo. Dios mío de mi vida, tenía que correr con el escudo. Nada. Es que no viene en el manual cómo se rompe esto, ¿eh? Dándole al botón R3, quizás. Con el botón R3, vale, venga. Estamos en una zona secreta muy difícil. Esto no se parece en nada de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Bueno, aquí tenía yo que encontrar una llave pequeña de bodega, porque esto es la bodega. Y esto es lo chungo que tiene esto, ¿eh? ¿Dónde estoy yo, coño? ¿De dónde me he metido yo? ¿Esto lo que es? ¿Qué hago en la pared esta de mierda? A tomar por culo. Ya os he dicho que está en una zona muy difícil. Con dos simples golpes, adiós, capullo. Bueno, ve la que me espera aquí. Aquí se puede volver más adelante. No hay por qué hacerlo ahora. Pero quiero enseñaros esto ahora. De hecho, hay que conseguir. Ya están vivos esta gente, ¿no? Ahora yo tengo una duda que quiero comprobar. No sé si al morir, lo que hemos cogido antes del portal está pillado o tengo que entrar otra vez en el portal. No me acuerdo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a volver a donde está el portal a ver si están cogidos los cofres o no, ¿vale? Ya vamos a salir de duda. Todo no hay más remedio que, como hace dos años o dos años y medio que no lo cojo. No, dos años ahora. Thank you.
chupar, porque estoy sin energía. Me puedes chupetear, ¿eh? Cuidado, cuidado, ya me está chupando. Me cago en tu padre. Y me ha dejado de vida perdido. Encima infestado, pues no vea cómo me lo ha dejado. Bueno, esta gente no voy a ir ahora por ellos, ya no, ni aquel tampoco. Vamos por aquí. Que lo que yo quiero es ir al portal. A ver, no me deja entrar porque hay enemigos aquí al lado. No me deja entrar. Mientras estén los enemigos, no me deja entrar. Me quedo sin esta vida, ¿eh? Me quedo tirado como un paquete de pelo aquí, ¿eh? Es que es muy importante, ¿eh? No te quedes sin estamina de esta, porque esa es la diferencia de poder salir airoso de un combate en un momento determinado, por culpa de esto que te queda tirado. Tengo pociones para, por supuesto, chupármelas, pero de momento no creo que tenga yo la habilidad ahora mismo de poder cambiar de una poción a otra. Tengo que ir tranquilo, esto está todo abierto. Este punto lo tenemos ya claro, yo y vosotros. Una vez que ya entras aquí, aunque mueras, esto se queda hecho. La única diferencia que hay es que los enemigos vuelven a revivir. Esa es la diferencia, pero todo lo que tú hayas cogido se queda cogido, ¿vale? Así que no tengo por qué volver a abrir más cofres ni coger cosas que esta gente sigue aquí. Yo los dejo aquí y vuelvo. Esta gente estarán aquí, míralo. Es que cuando entras en el portal después están todos vivos. Este también va a estar aquí, pero ahora voy a quitarme de en medio. Vamos a guardar esto, ¿no? ¿O vamos a seguir? No, vamos a guardar, vamos a... Esto hay que hacerlo muy a menudo, Si lo tenemos al lado, pegarle a la X ahí, porque es lo mejor que se puede hacer, Aquí ya no hace falta porque aquello está todo abierto. Lo que había aquí lo cogimos. Esto no hace falta, pero bueno. Vamos a comprobarlo. Veréis cómo aquello está abierto. El cofre, míralo. Luego, estas dudas, pequeñas dudas. Y este desgraciado. Aquí no voy a pelear con él. Si quiere que venga para acá. Si quiere, ven aquí. Toma un poquito de araquiri. Toma. No te ha gustado, ¿verdad? Pero que no ha sido suficiente, oye. Es que hago muy poco daño con esta mierda de Dara, ¿eh? Muy poco daño. Vamos, me voy a gastar esto, a ver. Podría haberlo gastado, pero vamos a con que guardemos. ¿Veis? He guardado, pero los enemigos no están. Los que están muertos, están muertos. Ah, pero este no es el que estaba muerto de antes, ¿no? ¿De dónde ha salido el de antes? Venga, coño. Toma. Harakiri. Este ha caído, ¿no? Bien. Esta parte es la que más me jode. A ver si recupero mis experiencias. Deben de estar ahí. Mira dónde están las experiencias. Esto, lo suyo es cogerla y irnos como una bala a gastarla, ¿eh? Están ahí. Este, déjalo ahí. ¿Este para qué? Vamos a matarlo. Me está comiendo todo entero. Me cago en estimación. Coño. Mira, no tengo energía, ¿lo ves? No tengo. Vamos a recuperar esto. Y como esta gente... Esto es una tontería. Esto es una tontería, lo suyo. A ver, ¿qué voy a hacer? Esto es que me van a matar otra vez, míralo. Es que me van a matar otra vez.
Vámonos, coño. Es que es una verdadera tontería. ¿Dónde va? ¿Pero dónde va la...? Quieto, que yo lo que me interesa es esto. Esta llave. Llave puerta a la norte. Objeto de misión, ¿vale? Que ya está cogida. Ya esto no importa. Aunque muera, no tengo... La llave no va a aparecer aquí otra vez. La llave ya está cogida. La que no encuentro es la llave pequeña de aquí, de la leche esta, ¿eh? Esa llave no me acuerdo dónde estaba, ya es importante. La llave pequeña bodega. Y esa llave, yo no me acuerdo dónde era. Aquí de todas maneras a la bodega vamos a tener que volver, porque yo quiero recordar que hay una serie de zonas aquí y una serie de cosas que hacer que ahora mismo no podemos hacer. Ni yo tengo alma para pelear con esta desgracia. Que va, esto no hago daño, yo me va a matar aquí vivo, ¿eh? Míralo, a tomar por culo. Esto es muy difícil el juego, ¿eh? Es muy jodido. Y ahora lo malo que tiene esto no es morir y volver. Bueno, volver sí es lo malo. ¿Por qué? Porque están todos vivos. Me cago en la madre que parió. Qué tonto he sido. Tenía que haber venido aquí a gastar esto. Que podía haber subido un nivel más. Míralo, todos vivos. La filosofía del juego es muy importante. Que nos quedemos claro con ella. Como muramos, vuelven todos a revivir. Espera tú, que este desgraciado me va a matar. Ya estoy con los nervios, ¿eh? Ahí no quiero pelear con él. A ver si recupero esto. Vamos a ver. Esto no es recuperar. Esto es salir escopetado. Tengo que recuperar mi rollo. No tengo energía, coño. Vamos a recuperar nuestras leches que están allí. Y vámonos, echando fuego por la boca, y vamos a gastar esto, de verdad, ¿eh? Vamos a curarnos en salud. Vamos a gastar esto. Porque de verdad que es importantísimo hacer esto. Vamos a ver. Primero le vamos a dar al R2 aquí. Tenemos uno. Y si le doy al L2... ¿Qué hago en el L2? Nada, voy a ver qué subo. Resistencia, agilidad. La agilidad me va a subir uno más de la energía. La suerte voy a pasar totalmente, ¿eh? De momento. La vitalidad o la fuerza o la fe, que me sirve para la magia. La cantidad de magia que... Y la fe es importante, vamos a subirla, venga. La fe es importante. Y ya no puedo hacer nada más aquí.
Porque yo no tengo ningún punto de habilidad que gastar, que haya encontrado por ahí, ni nada. Guardamos y ya esto se queda hecho. Vamos a ver si puedo cambiar yo algo aquí. El hacha es un arma que no me gusta. El báculo del monje puede estar bien. El báculo del monje puede estar bien. O la espada esta de... A ver... Daga de acero, no. Esta es la que llevaba antes yo, ¿no? A ver, vamos a ver por qué. Esto, por ejemplo, el báculo del monje, sí, ya sé que está bien, pero todavía no me lo voy a poner esto. Hace más daño, hace 26 de daño, es esto. Esto está bien, pero creo que antes de esto voy a ponerme... Voy a probar esto, a ver esto cómo va. Vamos a ver. A ver esto. A ver qué hace esto. Esto va muy lento, esto no me interesa a mí. Esto ahora mismo no. Vamos a ver. Esto no. A ver esto. Esta la... Esta espada yo creo que sí me puede venir bien. Esta, esto sí. Esto ya es otra cosa. Hace menos daño, pero bueno, esto es la respuesta más rápida. Deben de estar todos muertos. Yo no he muerto ahora mismo, ¿eh? Ahí abajo hay cosas que coger ahora mismo, ¿eh? Pero de momento no voy a cogerlas. De momento lo que me interesa es esta parte. Esto me va a costar a mí un huevo hacer esto, ¿eh? Es que es muy difícil esta parte, ¿eh? Es que es muy difícil. No me queda nada que morir. Aquí hay un punto de guardado también, aquí dentro, ¿eh? Hay un punto de guardado. Pero es que... De verdad, yo esta zona... Yo recomiendo hacerla con un nivel más alto. Yo lo estoy haciendo con un nivel demasiado bajo. Hay una llave que hay que coger aquí, que es importante. Y no saben nada de la araña. Yo cuando yo voy a pegar, se reculan para atrás. Qué listas y qué hábiles son. Y qué mala leche me da. Nada, esto es hasta que no tengamos la llave. Me va a matar aquí, ¿eh? Cuando le voy a pegar, pega el saltito para atrás la hija puta. ¿Lo veis? Pega el saltito. O sea que es que la inteligencia artificial de estas capullas es que tiene cojones, ¿eh? Me cago en la madre que las parió. Yo recuerdo que yo me he descompuesto muchas veces con este juego, ¿eh? Yo recuerdo muchas veces que he cogido unos cabreos aquí. Increíble con el juego. Cago en la puta. Todos vivos. Mira qué ataque tiene este visceral distinto, ¿eh? ¿Ha visto? Cada arma tiene... un ataque distinto. Vamos a ver. Aquí que se levaló y entraba dentro e intenta coger lo que hay. Porque si no me van a dar morcilla aquí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Cago en la puta. Es que no puede ser, de verdad, tío. Es que... Esto es demasiado para un cuerpo solo. Cago en la puta. Lord of the Fallen. ¿El señor de los caídos es la traducción? No estoy seguro. Me quedo sin estamina. Pero vaya, yo voy a seguir por lo menos a intentar solucionar esta parte de aquí abajo. Si no puede ser, pues...
Pues yo qué sé. A ver hasta dónde puedo llegar, porque tampoco voy a estar aquí toda la vida dando vueltas con estos desgraciados. Que una parte muy jodida. Normalmente todo el mundo cuando llega a todo esto que ya lo hacen, o bien esta zona secreta no la conocen, o bien lo dejan para más adelante cuando ya se tiene un nivel más alto. ¿Eh? Es que todo eso va de esa manera. Porque ahora mismo es por culpa de las arañas, ¿eh? Por culpa de la mierda de las arañas. Pero vaya, es que hay aquí una llave que me parece que la tengo ya. Es esta que hemos cogido aquí abajo en la escalera, que es para abrir una zona que hay ahí ahora al principio de la zona esta. Hay un sitio donde ir para poder acceder a coger algo que hay allí, ¿no? Allí hay un cofre también, me parece, o algo más que coger, pero de momento lo voy a dejar ahí. De momento lo voy a dejar ahí. Estoy liado con esto. Y por supuesto la puerta que hay ahí de salida me olvido ahora mismo. Yo ahí no voy a ir ahora mismo para nada. Aquí están mis almas otra vez. Vamos a cogerlas, venga. Vamos a cogerlas. ¿Y qué hago? Porque muchas no tengo, desde luego, tampoco. Pero vaya, las voy a perder. Allí viene. Más adelante esta araña nos las cargamos como rosquillas. Pero ahora mismo con esta puntualidad que puntos que yo tengo de habilidad, no. Vamos a meternos por aquí. Esto no lo podemos todavía hacer. Esto lo que hace es abrir algo. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo lo que era. Pero es que no puedo hacerlo con este nivel. Con este nivel no puedo hacerlo, la verdad. Porque es que es imposible. Es que es imposible. Todavía no tenemos ni el guantelete, ¿eh? Porque por lo menos si tienes el guantelete para entrar aquí, el guantelete te puede ayudar a hacerle daño a estas arañas. Pero es que no tienes el guantelete, es que no tienes nada. Lo que tienes es mucha fe, aunque no tengas fe ninguna. No, es que cuando vas a dar, se retira. Míralo, cuando vas a dar, se le quita de medio. O te lanza a tus hijos. Que joden, ¿eh? Joden un montón, cuidado. Ah, se quita, pega el saltito para atrás. No tengo una pisonadora para aplastarle la cabeza a esta araña de mierda. Qué coraje me da, coño. Es que no tengo un arma que haga el daño que deba de hacer. Llame más adelante las armas que consigues aquí. Pero ahora vas en braga aquí, ¿eh? Va a tirar. Mirad toda la vida que le queda todavía, ¿eh? O sea que esto... Y bueno, y que hay dos arañas más aquí, me parece, ¿eh? O sea que esto... Con estas armas aquí, pelear con estas arañas es... Es una barbaridad. Es que no lo va a conseguir. Aquí tiene que entrar con un nivel más alto. Ya está.
Esto abre algo. Pero aquí tendría que dejar yo el poder que yo tengo del que se queda quietecito ahí y entonces ir a buscar qué es lo que abre para acceder. Pero como resulta que tengo las arañas, ¿para qué me voy a poner a buscar? Que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo ahora mismo. Os digo, soy sincero, que no me acuerdo dónde estaba el quid de la cuestión aquí. No me puedo acordar porque no me puedo acordar. De todo no me puedo acordar. De algo sí, pero de todo no. Y entonces, pues... Pero vaya, la zona secreta, el que no la sepa, la va a descubrir aquí con este vídeo. Mira, mira, mira lo chiquitaja que es y lo que jode la cabrona. Mira, 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 es que te tira con lo chica que es. Te he pillado. Ahora te he pillado, cabrona. Se está eternizando esto. Pero ya por lo menos me quiero cargar a estas. Que la matas y no sirve para nada. Si después mueres, ¿eh? No sirve para nada. Todo el trabajo lo pierde en el momento que muere. Salvo que te vayas al punto de guardado, claro. Y lo gastas. Que como he dicho antes, aquí dentro hay otro punto de guardado. Que quiero llegar a él para que lo veáis donde... Pero es que como ya me he metido aquí, ya no puedo salir. Hija puta, se quita de en medio. Está haciendo esto, pero ya no puedo hacer otra cosa. Yo ya tengo que seguir aquí hasta que me cargue esta capilla, que no puedo hacer otra cosa. Es que no veas que tiene, es que tiene una vida que te cagas, la araña esta. Con este arma que yo tengo, que no vale un duro, claro. Y ya cada vez me quedan menos pociones. Entonces, con esto concluyendo, matar a las otras dos que hay ahí, que me parece que son dos más, no se puede, no, no se puede, es que no se puede. Esto hay que buscar otro sistema. Aquí es interesante coger, tienes que venir con otras armas, con otro nivel, y ya está, que es lo que yo he comentado. Pero como he querido enseñar esto en el primer vídeo, esta zona secreta, porque es que pertenece a Kestone, a la ciudadela, por eso estamos aquí liados con esto. Normalmente, ya digo, todo el mundo cuando termina de matar al boss, pues se va a continuar por la puerta, coge todo esto y continúa por la puerta. Y luego más adelante, pues viene aquí ya con otros niveles. Porque podemos volver, si no hay ningún problema. Pero yo ahora mismo no tengo nivel para esto.
que va. A mí se me ha metido en los huevecillos que mató a la araña esta, oye. Ya me ha lanzado más de la chiquitaja suya, ¿no? Joder. Sería interesante el bastón en este sitio porque alarga más que la espada, ¿eh? Y a lo mejor el bastón puede hacer más daño, ¿eh? El bastón, ¿eh? Este es un juego que tiene muchas zonas que investigar, ¿eh? Lo que es el recorrido normal del juego ha caído. Hombre, ha caído ya. Pero luego tiene muchísimas zonas que investigar, ¿eh? Bien, ¿ahora qué hago? ¿Me voy allí a cargar o me sigo arriesgando aquí? Que no tengo ni idea esto para qué coño es. Me está diciendo que busque a Caslo. A ver, Caslo no, a Caslo no le queda nada a Caslo para que yo encuentre a Caslo. No veo dónde está Caslo. No veo dónde coño está Caslo. Bueno, vamos a gastar esto de verdad. Porque si no, es una putada morir ahora ahí con las otras arañas y perderlo todo, ¿no? Por lo menos. Sí, pégale un espadazo aquí al punto de guardado. Es un buen plan. Bueno, ya tenemos otro de esto. Y hemos subido también el de magia un poquito. Con lo que no ha sobrado. Y ahora vamos a ver qué subo aquí. Vitalidad, fe. La agilidad es algo que me gusta mucho subir. La agilidad, la resistencia, es que todo es importante. Vamos a coger la agilidad, que me da 3 puntos más de energía, ¿vale? Vamos a subir la agilidad. Y he guardado con la X, ¿de acuerdo o no? Ahora he guardado con la X. O sea que hasta ahora vamos. Hasta ahora vamos bien. Ahora vamos a morir un poco. Porque es que esto tiene cojones. Enemigos de momento, todos muertos. La araña que había aquí está muerta. Esta araña ahora no nos va a salir. Pero lo que no encuentro es la llave pequeña de la bodega. ¿Dónde está la llave pequeña de la bodega? A ver si viniera la araña por aquí. No va a venir. Si viniera, bueno, si la trajemos aquí, la traemos hacia acá y utilizamos el mismo sistema de antes, pues al final nos cargamos las 3 arañas. Pero que eso puedo, podemos estar aquí una hora tranquilamente con el sistema este, ¿eh? Podemos tirarnos una hora, pero vaya, en mi caso, con el gameplay que estoy haciendo, es una tontería. Los cofres no se pueden abrir. Ahí tenemos otra araña. No. La llave pequeña bodega. ¿Dónde está la llave pequeña de la bodega? Aquí tenemos otro capullo de estos. Este parece más duro, ¿eh? Este parece más duro. Cago en la leche que le dieron a este. Pero este, ¿qué le pasa? Este es más duro. Este no es igual que los otros. Me cago en la puta. Ahora todos vivos. Joder, todos vivos. Bueno, pues ahora, míralo, todos vivos. Qué putada, qué malamente me lo he hecho. Porque no me he dado cuenta yo de este. A ver si puedo cruzar todo esto sin que me vea este grandote. Este estará en vivo aquí, la araña. Ahora está la madre que la parió la araña, claro.
pero aquí no voy a... Voy a ponerme yo otra vez con la araña a tirarme aquí media hora, De aquí me tengo yo que ir. ¿Qué va? Esto me niego, me niego. Me niego otra vez a hacer lo mismo. Esto no lo voy a hacer. En el momento que se quite de en medio me voy de aquí. A ver si encuentro el otro punto de control. ¡Eh, se quita! ¡Qué inteligencia! No cojas el punto ahora, coño, no cojas el punto, joder. A ver. Aquí está el punto de guardado, ¿vale? Vamos a guardar ya aquí. Punto de guardado. Hala. Pero que esta se mete, esta no entiende, Míralo, esta se mete aquí, ella no le importa el punto de guardado, ni nada, ya le da igual. O vamos a morir aquí bien muerto y ya está. Pero que esto que otra araña más. Es que hago muy poco daño, es que hago muy... Vete a la mierda, bueno, venga. Tomar por saco, me da igual. Bueno, como estáis comprobando, es un juego muy jodidamente difícil, Sobre todo estos juegos, en los inicios, todo esto RPG. En los principios de que tenemos un nivel muy bajo y de todo muy bajo. Armas chunga y... Pues es súper difícil. Es súper difícil, es así. Pero como a mí se me ha metido en la cabeza, a ver dónde coño está esa llave. Pues bueno. Es lo que me tiene, porque yo ya aquí, ya esto está descubierto todo, aquí podemos volver cuando nos dé la gana. Para hacer esta zona bien hecha como Dios manda. Pero a mí se me metió en la cabeza encontrar la llave pequeña de la bodega, que es la que me parece que abre las puertas estas. Esta no, esta de aquí. Y entonces como no encuentro la llave, porque no sé ahora mismo dónde coño está la llave, me vamos a andar por aquí a lo loco. A ver. No es de jodido este que está aquí. Aquí, ¿qué es lo que hay por aquí? Vamos a morir otro poco. Aquí la vamos a palmar ya. A morir aquí. Toma por culo, ya. Toma ya, gas manzana. Me cago en la que se pilló confesando con esta. Qué desastre, por favor. Zona muy complicada. Muy complicada. Y yo lo que quiero es encontrar esa llave. ¿Dónde estaba la llave pequeña bodega? Que no me acuerdo, hombre. Por Dios. Vamos a cambiar. A ver. Vamos a cambiar. Mira, ve, tengo la llave de la A a la N y la otra, pero la pequeña de la bodega no la tengo. Que no la tengo. La del cofre de Zalón, eso es lo que sí vamos a tener que hacer. Que es al principio del juego. Eso sí lo vamos a tener que hacer. ¿Es ya donde está la puerta del boss?
Bueno, yo soy gilipollas, ¿eh? Te lo juro que yo, lo mío es que soy gilipollas y ya está. Y no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Es que esto es que no... No me quiero enterar yo de esto. Yo no me quiero enterar de esto. Y como no me quiero enterar de esto, pues ya está. Pues vamos a morir otra vez aquí y a tomar por saco. Tomar por culo. Mira, de verdad, yo ya lo siento muchísimo. Voy a dejar el vídeo aquí, amigos. En el siguiente vídeo lo estudiaremos esto un poquito mejor. Muchísimas gracias a todos y os espero en el siguiente vídeo, ¿eh? Hasta luego.